¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro unboxing. En este caso, como podéis ver, sí, otra vez otro volante. Ya os avisé que había comprado una cosilla en Amazon y que me la traían. Bueno, me la trajeron, no estaba en casa y luego la tuve que ir a buscar yo. Otro volante. TrueMaster T150. Y sí, estaba un poco cabreado porque el otro no me había durado ni un mes. Lo había devuelto a Amazon. Hay que decir que la política de devoluciones de Amazon es muy buena. Os recomiendo comprar allí porque... absolutamente fácil, sinceramente. Si algo funciona mal, a través de la web no hay ni que llamar. Ponéis devolución, os hará una etiqueta, la imprimís, la pegáis en la caja donde vino y lo mandáis de vuelta sin ninguna clase de problemas. Sin pagar ni nada, gastos de envío, todo pagado por ellos. El otro día, jugando un poco a Forza y ahora que tengo el Dirt, se hace muy complicado con mando y la verdad echaba de menos el volante. Estaba cabreado un poco con esta marca porque ya había escuchado que estos volantes que a veces daban problemas, no a todo el mundo, ¿no? De hecho conozco gente que lo tiene y no les pasa absolutamente nada, pero bueno, yo no es que tenga muy buena suerte y si me compro, por ejemplo, 7 cosas nuevas, pues a lo mejor 4 me salen mal, 4 o 5, y es así. Yo cada vez que compro algo nuevo es raro que no tenga que devolverlo. En este caso me decidí a mirar otra vez en Amazon. Resulta que tenían el volante más barato, de 167 que me costó a mí, pasó a valer 150, pero me fijé que había uno por 112 de supuesta segunda mano, pero era reacondicionado por Amazon, entonces decidí arriesgarme y comprarlo. Ponía bien claro que podía venir sin caja, y en este caso pues vino con caja, pero bueno, tampoco está tan mal, tiene aquí un poco esto, el cartón un poco trincado, pero bueno, no hay ningún problema. Entonces ahora, nada, lo voy a desmontar delante vuestra, vamos a ver si está bien lo que es el volante y todo. Y nada, espero que me funcione. Vais a decir, ¿cómo coño me compro un volante de segunda mano? Pues por una razón. Amazon muchas veces, supongo que lo sabéis, si en 30 días no te gusta lo que recibes, lo devuelves. Hay gente que se compra el volante y no se da de cuenta de que se suda, sinceramente, cuando estás jugando con un volante. Sí, sí, es cierto, se suda, te lo pasas muy bien, pero digamos que estás en tensión. En este caso no sé si el propietario de este volante lo devolvió porque estaba mal o porque simplemente no lo quería. Entonces decidí arriesgarme. ¿Por qué? Porque ya que tuve uno nuevo y se estropeó, ¿qué más me da tener uno de segunda mano y que se estropee? Hay que decir que es de segunda mano, reacondicionado por ellos, y que en este caso dan 2 años de garantía, cosa que no en todos los sitios con algo de segunda mano dan 2 años de garantía, que yo sepa. Entonces cogí y me arriesgué. Si el volante falla en estos 2 años, no hay ningún fallo, hablé con ellos por el chat. Si falla o hay algún problema, que lo devuelva, que no va a haber ningún problema. Y eso fue lo único que me hizo decir, bueno, pues mira, si falla, tengo 2 años para devolverlo. Si tienen otro, me mandan otro. Si no tienen otro, pues me hacen la devolución del dinero. Así que nada, vamos a abrirlo y vamos a ver si viene completamente igual que como venía el otro que tuve, que era de color azul. Esta es la versión Ferrari, ¿vale? Ya que había tenido el otro, pues no me apetecía buscarme uno del mismo color. Vamos allá, aquí está el volante, lo voy a ir poniendo para este lado y os lo enseño ahora. Los pedales, esto, esto y esto de aquí, muy bien. Vale, vamos a apartar la caja y vamos a sacar el volante. Bueno, aquellos que habéis mirado mi otro vídeo, como podéis ver, la única diferencia que hay es que esta zona del volante en el otro era de color azul y esto, este símbolo no lo llevaba. El símbolo que llevaba aquí era el de PlayStation. Todo lo demás es igual. Las levas parece que funcionan bien. El volante también parece que funciona bien. Y nada, tenemos aquí el modo PS3 o PS4. Tenemos el botón mode, tenemos los botones aquí escondidos, el R3 y R2, y nada, de lo demás es absolutamente igual. Le damos la vuelta, tenemos el enchufe, el de corriente, el de USB que va enchufado a la consola. Y otra cosa que no había comentado en su momento, a ver si lo encuentro, que es esto de aquí, trae una conexión que el otro también lo traía y no lo había explicado en el otro vídeo, que es para conectar una palanca, una caja de cambios, por si queréis acoplárselo, ¿vale? Volante básicamente es lo mismo y por lo que estoy viendo está, la verdad, está en perfectas condiciones, ¿eh? Podéis ver, os lo voy a enseñar.
No está para nada desgastada la goma, se mira bien. No sé si huele a nuevo o no, el otro la verdad cada vez que jugaba y lo encendía solía a nuevo, a plástico nuevo. Este no sé si será el caso, ya lo probaré. Y ahora vamos a los pedales. Que sinceramente, acelerador y freno, no se aprecia ningún desgaste tampoco, pero bueno, son muy difíciles de desgastar, porque lo normal es que cuando uséis esto, lo uséis descalzo. Yo por lo menos lo uso descalzo, lo pongo unos calcetines, lógicamente, y nada, aquí tenemos el enchufe que se enchufa al volante, es como si fuera un cable de teléfono, bueno, el enchufe, es un enchufe de teléfono casi. Vamos a apartar, y aquí nada, por lo que miro viene lo que es las instrucciones, aquí la tenéis, y aquí tenéis la pieza que va por debajo del volante y que hace que lo atornilles a la mesa. Como podéis ver, viene bastante bien. Es casi como si fuera nuevo, o sea, vino igual empaquetado. Bueno, esto por ejemplo vino aparte, pero oye, ya ponía que igual venía sin caja y por lo que miro viene absolutamente con todo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el unboxing y ahora a probarlo, a ver si me va bien y no tengo ningún otro problema como con el otro. Venga, gente, hasta luego, pasadlo bien.